bitch, I'm still a high roller. Muchachos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos aquí en un unboxing. Es el segundo unboxing del canal. Ya tenemos la magnífica Play 4. Pues ya saben los juegos que van a traer, pues obviamente ahí se ven. Pero bueno, vamos a abrirla y primero voy a sacar el cuchillo mágico. Cuando lo saque, volvemos. Ya venimos. 2000 años más tarde. Pues, nos cambiamos de lado porque pues había un problema ahí todo raro con la iluminación y todo eso. Pero bueno, ahora lo importante es que vamos a abrir el Play. Vamos a ver, vamos a ponerlo así para que ustedes vean por detrás todo esto. Que es de 3 meses de PlayStation Plus gratis. Entonces, pues, a ver, es algo bueno. Es hasta diciembre. Este juego que creo que es nuevo, no sé cuándo salió, pero es algo más reciente. Este juego ya lo jugué, pero pues está ahí. Este nunca lo he jugado, entonces pues bueno, dije, vamos a ver qué es eso. Entonces vamos a coger la navaja que todos los colombianos tienen. Y bueno, vamos a destaparlo. Miren. Pesa. A ver, trae dos cajas, yo sé, trae dos cajas, pero vamos a dejar esta por acá. Vamos a ver si tenemos. Ay, trae algo. Ok, esto es una cosa ahí de la DIAN, de algo de Colombia, no sé. Pero bueno, algo que acá en Colombia piden. Pero bueno, este Play lo compré en Cali. Valió, ¿cuánto valió? 1.390.000 y algo aproximadamente en dólares. No sé si ahora hago la cuenta en cuánto está en dólares, se lo pongo ahí, pero en dólares no sé cómo decírselo ahora. Pero no, valió 1.300.000, lo compré en el costo al comprar, algo así, no me acuerdo bien. Pero pues a ver, que ahí dicen que salen buenas cosas, o sea, los electrodomésticos, como se le diga, salen buenas cosas. A ver, vamos a destaparlo por acá. Ya se ve algo. A ver, ¿qué cogemos primero? A ver, vemos la cajita acá y vamos al joystick. Huele delicioso. Aquí lo pueden ver. Mírenlo, el joystick. El Play 4, creo que este no sé, pero este se ve como un poquito más negro de los que he cogido, no sé por qué, de pronto están más desgastados, pero pues se ve un poquito como negro, nuevo, no sé cómo decírselo. A ver, ¿esto qué es? Esto es los auriculares, audífonos, cascos, como ustedes le quieran decir, para conectarlos acá en el mando. Entonces pues vamos a dejarlos acá. A ver, este es el cable HDMI, pues un cable HDMI normal, muy corriente, no hay nada nuevo. A ver, ¿qué más? Me encanta el olor a lo nuevo. Este es el cable que conecta el coso ese a la energía. Bueno, como le digan ustedes, pero bueno, eso es un coso ahí para la energía, porque no puedo servir pues esa mierda. A ver, esto es el cable para cargar el mando. O sea, bueno, lo único diferente al Play 3, porque también lo tengo, es que trae los auriculares. Lo único pues que he visto que más o menos varía, o no sé si es por la edición, pero pues más o menos así. A ver, ¿qué más hay acá? Vamos a abrir. Durísima, aunque ya la dañé, pero a ver, lo primero que veo es un juego. A ver, es de Goons, es de zombies, ahí lo pueden ver, el primer juego que sale. A ver, lo vamos a dejar ahí. A ver, esto, ponlo por acá. A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, este es un juego ahí que no sé pronunciarlo, pero pues ahí venía. La verdad no sé cómo pronunciarlo. Detroit, algo así, no sé. Pero bueno,
Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a ver qué más hay por acá. Pues el manual, lo de siempre. Y acá está. Está muy metido. Vamos a ver. Oh, está muy metido. Listo ya. Aquí está el juego que les digo que jugué, que ya lo había jugado. La verdad es muy bueno. Lo malo que le veo solamente a este juego es que solamente se puede con internet, no tiene modo historia o algo. No sé si de pronto esta edición sí, pero pues no sé, me gusta porque es como de robar bancos o cositas así. No sé cómo explicarse muy bien, pero muy pronto lo verán también. A ver, voy a dejarlo aquí, voy a acomodar bien esto. Vamos a destapar esto. Vamos a destapar los juegos, a ver. Todavía no huele la nueva ni nada, pero bueno, ya saben que la típica navaja que todos los colombianos han tenido en un momento. Entonces, pero vamos a destaparlo. Uf, huelen deliciosos, en serio. Me encanta el olor a nuevo. Ok. No sé por qué no trae nada ahí este juego. Aunque bueno, no es lo que trae ahí acá. Mira, que es como un tipo mapita. Aunque ya los acomodé, pero bueno, no sé por qué no me traen los librillos, el corrito que trae acá. Realmente me trae el juego, pero bueno, vamos a ver qué más hay. Este, que no sé cómo se pronuncia, pero Detroit. Bueno, Detroit, me llama esa cosa. Huelen delicioso los juegos nuevos. Bueno, este tampoco trae nada, no sé por qué. No me están trayendo los libros, los librillos, pero bueno, pero o sea, miren lo que trae acá. Traen como un tipo mapa, como no sé, no un mapa, pero sí como carátulas, no sé qué es lo que trae. Vamos a ver este, espero que este sí traiga algo, por favor, porque si no me robaron los 3 meses del PlayStation Plus, porque no sé dónde estarán, tocaría ir mañana. A decirle, oye, ¿dónde está mi bueno? Este sí trae algo. Ok, acá sí están los 3 meses de PlayStation Plus. De esto es lo que les hablaba, que los otros dos no traen. No sé por qué no los trae. Es esto, a ver, voy a ver si tiene código. Tiene código, entonces no se los voy a mostrar por detrás. Aunque bueno, cuando vean este video ya todo eso está canjeado. Pero igual no se los voy a mostrar por detrás. Esto es lo que yo les decía, que por qué no me traía el otro. Pero bueno, no sé por qué. A ver, estos... un acceso instantáneo, no sé qué será eso, luego lo veré. Y los 3 meses de PlayStation Plus, que pues ya saben que es el internet, ¿no? A ver si trae el código, sí, trae el código efectivamente. Y pues esto es lo que traen los juegos de mi Play 4, esta edición, que no sé cómo se llama, Hits, creo que es Hits. Hits, pero bueno. Y ahora pues lo más importante, ¿no? Vamos, que no venga nada más. No, efectivamente no viene nada más. Con la caja por acá. Quitamos sus protecciones. Wow, es hermoso. Cuando la estaba comprando, yo estaba diciendo que era hermosa. Pero es que había mucha gente y me daba pena. Entonces por eso no grité de la emoción ni nada, porque me daba pena. Entonces estaba serio, pero en mi dentro estaba contento, estaba gritando de la felicidad. A ver, mírenla acá. Esta es la Slim, me parece que es la Slim, no sé. Sí, creo que sí. Vamos a dejar por acá. Esto es... la verdad, yo sé que me demoré mucho en comprarla, pero pues es algo que, Dios mío, todo el mundo tiene que tener. Bueno, no todo el mundo, pues a los que les gustan las consolas y los juegos. Me demoré mucho en tenerla, pero bueno, ya la tenemos, que es lo importante, ¿no? Entonces pues, mírenla, obsérvenla. Pues si se quieren comprar esta edición, obviamente hay muchas más. O si están, por lo menos ahora que va a salir el PES y el FIFA, salen con sus versiones. Pero pues yo no quise esperar, porque pues me atacó, pero me gusta.
La verdad, pues también traía tres juegos, perdón, que la edición pues, de FIFA y todo eso, pues, no va a traer tres juegos, solamente trae el FIFA o el PES, como ustedes la quieran escoger. Pero bueno, esta es el unboxing del Play 4, que al fin lo tenemos, y espero pues que les haya gustado. Recuerden darle manito arriba, suscribirse y activar las notificaciones, que es muy importante porque no les avisa, mucha gente se suscribe y no sabe que he subido video. Y también seguirme en mis redes sociales, que se las dejo abajo, y también les dejo pues ahí en la pantalla mi Instagram, que subo mucho contenido de FIFA Mobile. Entonces pues ya que ya va a salir FIFA, actualizan el FIFA Mobile, entonces para que estén mucho más pendientes. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.